Bien, mi guante presidente, pueblo de Venezuela, seguimos avanzando, seguimos inspeccionando viviendas que presentaron afectaciones. Gracias al esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro, tenemos viviendas para seguir asignando a familias que fueron afectadas por destrucción de sus viviendas. Aquí tenemos un caso, está nuestro alcalde Pedro Hernández y está una de las beneficiarias. En las inspecciones casa a casa, cara a cara, caso a caso, aquí estamos. Hoy es 1 de marzo y quiero que ella misma sea el testimonio. Buenas tardes, mi nombre es María Fernández, yo soy afectada del 8 de octubre. Ante todo, gracias por este regalo que nos va a dar, presidente, porque perdimos algo, pero tú sigues con nosotros. Sigue la esperanza, gracias por ayudarnos. ¿Y tu familia cómo está constituida? Bueno, mis hermanos, todos están bien, gracias a Dios. ¿Y tus hijos cuántos son? Yo tengo 3 hijos. Bueno, una me convulsiona. Ajá. ¿Verdad? Ese día casi me convulsionó. Ajá. Yo estaba en ese momento, viví la experiencia y me da mucho nervio entrar ahí. Entonces, gracias por este regalo tan grande que nos están haciendo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Como lo ha dicho ella, hemos perdido muchas cosas materiales, pero tenemos un presidente obrero que ha estado de la mano con nuestro pueblo, dignificando a nuestra familia, generando amor, generando mayor compromiso y la transformación de un renacer de las tejerías. Así es. Seguiremos haciendo realidades las esperanzas de nuestro pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Ministro.